Ser exitoso en la vida es una decisión que depende únicamente de ti, de tus ganas de sacarle el mejor y más positivo provecho a tus días. Así que no te quedes ahí, da el primer paso. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones y te dé siempre lo mejor. Bienvenidos. El video de hoy, refranes sabiduría popular parte 5. Bueno, el propósito de realizar estos videos de refranes es recuperar esas tradiciones ancestrales llenas de sabiduría que a través de pequeñas frases nos tocaban el alma y nos hacían reflexionar sobre nuestro comportamiento. Si has venido siguiendo la serie de refranes que he estado publicando en mi canal, ya debes saber que los refranes son pequeñas frases de origen popular repetidas tradicionalmente para expresar un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Este se utiliza para referirse a alguien que, a pesar de ser parte de una familia o haber pertenecido a un equipo o grupo de trabajo, luego se vuelve contrario y genera acciones en contra de sus anteriores compañeros o familiares. Del afán no queda sino el cansancio. Este se utiliza para referirnos a que cuando uno hace las cosas con afán se pueden cometer errores que pueden salir caros o pueden generarnos problemas. Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Este se utiliza cuando se ha generado un error o problema que ya no tiene solución y lo mejor es afrontar las consecuencias. Lo que has dicho, dicho está. Lo que has hecho está. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Es utilizado cuando alguien acostumbra a decir mentiras y por andar buscando cómo encubrirlas o mantenerlas termina fácilmente siendo descubierto. Cae con facilidad. A buey viejo pasto biche. Este se utiliza cuando a un hombre mayor de edad o viejo le gusta andar enamorando a las jovencitas. A rey muerto, rey puesto, se utiliza para indicar la rapidez con que algo o alguien es reemplazado en una relación de carácter laboral o amorosa. También se utiliza para indicar que nadie es indispensable o irreemplazable. Aquí hay mucho cacique y poco indio. Es utilizado cuando en determinadas situaciones hay más personas dispuestas a mandar y no a ser mandados o a recibir órdenes, y por ende la productividad es muy baja. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Se utiliza cuando alguien quiere encubrir los defectos naturales solamente con arreglos exteriores, por ejemplo con su manera de vestir, pero su manera de comportarse lo deja al descubierto. Explicación no pedida, culpa manifiesta. Es utilizado cuando alguien se apresura a dar explicaciones por un suceso o manera inapropiada de actuar sin que nadie se las esté pidiendo y se asume que por esto es responsable de algo indebido. Un clavo saca otro clavo. Es utilizado en varias situaciones, pero especialmente en las relaciones de pareja, cuando se terminan y rápidamente se consiguen otro amor para buscar olvidar el anterior. Bueno, espero que este nuevo grupo de refranes haya sido de tu agrado. Cabe aclarar que aunque en las diferentes regiones o países estos refranes tienen alguna variación gramatical, su significado es prácticamente el mismo. A todos gracias por visitar mi canal, ver mis videos, pues tu apoyo es fundamental para mí. Si te gustó el video, espero tus comentarios y me gusta. Además, si quieres, los puedes compartir con tus allegados en las diferentes redes sociales. Esto es de gran ayuda para lograr el objetivo de mi trabajo. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga.